El representante legal de la Universidad San Martín está descontando su tiempo de prisión en una finca de 6 mil millones de pesos con todas las comodidades de un balneario. Gregorio Pérez. Carolina, el domicilio que Mariano Alvear registró ante el juez de garantías está dentro de un complejo vacacional en Girardot en el que él permanecía cuando no tenía cuentas pendientes con la justicia. En esta mansión, ubicada en el Peñón en Girardot, y avaluada en 6 mil millones de pesos con piscina, jacuzzi, asadero barbecue y 7 habitaciones, cumplirá prisión domiciliaria Mariano Alvear, propietario de la Universidad San Martín. El juez que legalizó su captura aceptó la solicitud de la Fiscalía de dictarle medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación y seguir en la mansión debido a su crítico estado de salud. Uno de los documentos presentados por la Fiscalía dentro de la audiencia fue el estado de cuentas del Fondo para el Fomento de la Educación de la Fundación Universitaria de Alvear por un valor de 8.992 millones, dineros que se transferían de créditos bancarios y de las matrículas pagadas por más de 2.000 estudiantes en programas que no estaban aprobados por el Ministerio de Educación. No tienen contabilidad, cosas mínimas que deberían tener. Los 8.992 millones de pesos hacen referencia a cuentas bancarias abiertas en 12 países a donde se giraban los dineros que los estudiantes consignaban. Estados Unidos aparece con 3.297 millones de pesos. Le siguen Panamá con 2.544 millones y Brasil con 1.100 millones de pesos. El transgresor jamás pasa por encima del hombre justo. La Fiscalía le imputó a Alvear los delitos de concierto para delinquir, estafa, enriquecimiento ilícito y fraude a resolución judicial, que lo exponen a una pena de 15 años de prisión. La audiencia de acusación está prevista a realizarse el próximo 19 de marzo. A los directivos de la Universidad San Martín, José Ricardo Caballero y Juan Carlos Maecha, la Fiscalía los vinculó penalmente a 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito en masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El juez dictó medida de aseguramiento en su contra en establecimiento carcelario.